Eugenesia, un asunto nuevo. Lo de modificar al ser humano para crear elementos de poder que sean perfectos y también para deshacerse de aquellos seres que se consideran depravados e imperfectos no es ni mucho menos una cosa nueva. La eugenesia, ayer y hoy, es un libro de mi amigo Antonio Martín Puerta que nos enseña la historia de este proceso a lo largo de todos los últimos siglos. ¿Qué elementos se dieron en el siglo XIX para que hubiera un caldo de cultivo favorable a las ideas eugenésicas? Al menos podemos indicar tres. La pérdida de potencia del cristianismo desde el punto de vista cultural, en especial en los países anglosajones y del centro de Europa. Cristianismo que se caracteriza por la defensa del débil, del enfermo o del imperfecto. En segundo lugar, la aparición del racismo, como consecuencia de que empezó a haber movimientos de población y a Europa llegaba gente de otras razas en un número muy superior al anterior. Y finalmente, el darwinismo social. Esta variante del darwinismo no la inventó Darwin, sino su primo, Francis Galton. Este Francis Galton tenía las siguientes ideas, decía: la sociedad se está depravando, se está decayendo racialmente por culpa de todos estos movimientos de gente y tenemos que actuar. La selección natural en el hombre ya no funciona porque está alterada por la sociedad. El propio Estado tiene que recuperar el vigor de la raza y, por tanto, hacer leyes que impidan que entren características no deseables en los seres humanos. Y a partir de ahí empezaron a surgir las sociedades eugenésicas en Europa que publicaban sus revistas y a las que se apuntaba todo el mundo. No solamente políticos y mandatarios de regímenes autoritarios como los comunistas ya entrando el siglo XX y luego los nazis, sino muy eminentes socialistas, socialdemócratas, conservadores, incluso muchas feministas. La lista es enorme y viene en el libro y podemos citar a H.G. Wells, podemos citar al propio Winston Churchill y mira que lo siento. En fin, gente muy conocida que aceptó este tipo de ideas. Con toda esta aceptación social de la eugenesia, con todas esas leyes que empezaron a hacerse para esterilizar a las personas deficientes o con problemas, esterilizaciones que, por cierto, en algunos países de Europa, como en Suecia, han llegado a hacerse hasta los años 70 del siglo XX, y también las leyes de discriminación racial que hubo en Estados Unidos y que estuvieron vigentes hasta los años 60, ¿qué es lo que pasó para que al final la eugenesia se detuviera y no siguiera teniendo esta aceptación? Pues paradójicamente fue gracias a Adolf Hitler, porque así como no fue en Alemania donde más surgieron las ideas eugenésicas, sí que fueron los nazis los discípulos más aventajados, los que más adoptaron y pusieron en práctica con enorme entusiasmo estas ideas. En una serie que hace poco se ha hecho famosa, El mundo en llamas, hay una escena en la que una norteamericana periodista echa en cara a un nazi que están empezando a hacer desaparecer niños con síndrome de Down, niños con deficiencias, y él le hace una cita de Winston Churchill para justificar lo que están haciendo. De hecho, en los juicios de Nuremberg, muchos mandatarios nazis aludieron a leyes de países anglosajones y a medidas que estaban haciendo para intentar quitarse la culpa de encima, diciendo que ellos no hacían otra cosa más que aplicar lo que se estaba un poco aceptando en toda Europa. Obviamente, viendo las atrocidades que hicieron y con la aversión a todo lo que sonara a nazi después de la guerra, la eugenesia decayó, se cayó en el absoluto descrédito, las sociedades cambiaron el nombre, las revistas también, y poco a poco se dejó de hablar del asunto. Pero hoy día la cuestión vuelve a preocupar. Ya hemos hablado a veces de los nuevos medios de edición génica que van a permitir corregir algunas enfermedades genéticas y son una gran esperanza para mucha gente. Consiste, bueno, pues en cortar el ADN y reparar genes defectuosos en personas adultas que a veces con un solo gen en malas condiciones tienen consecuencias fisiológicas terribles. Pero esta misma tecnología también se puede utilizar para intentar diseñar seres humanos. Y bajo el paraguas amable de querer decir que no se transmitan nuevas enfermedades o que los padres puedan tener hijos más parecidos a ellos y cosas parecidas, quizá estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de eugenesia. Probablemente, en este caso, no motivada por motivos políticos y de intento de cambio social, sino meramente por motivos económicos. Tendremos que estar atentos para saber discernir cuando un gran avance se puede utilizar bien o se puede utilizar de una forma enormemente dañina y denigrante para la humanidad. Si te gusta la ciencia, suscríbete a eldebatedehoy.es y si te gusta el vídeo, dale al like y pon tus comentarios, que contestaremos.